amigos de Androisys, soy Francisco Ruiz y ya estamos otra vez aquí, esta vez para hacer una video review, un pequeño análisis de un nuevo terminal de la casa Sanstec, una empresa con sede en Barcelona y que ha sacado al mercado cuatro nuevos terminales con sistema operativo Android de la serie Usun, el Usun 100, el 200, el 250 y el 300. En este caso vamos a hacer un análisis al Usun 200, un terminal que está a la venta por 144,99 euros, una gama media. Bien, vamos primero a abrir la caja para ver el contenido de la misma y vemos que viene el smartphone, que ya lo tengo montado con la batería, que es una batería de 1800 miliamperios, una batería que nos va a dar lugar a un día de uso bien, dependiendo del uso que le demos. Seguimos abriendo la caja para ver lo que viene. Viene el enchufe de la pared donde irá el cable USB, micro USB, el citado cable USB, micro USB para datos y carga, unos auriculares con manos libres, una funda protectora para la parte de atrás en plástico transparente y el manual de instrucciones y un tríptico de inicio rápido. Bien, vamos a hacer un pequeño comienzo del terminal. El terminal, vamos a limpiarlo un poquito. El terminal es un terminal que es muy fino y un diseño muy elegante. Su parte trasera es como gomosa, antideslizante, que da un muy buen tacto. Bien, tiene una pantalla QHD IPS capacitiva de 4,5 pulgadas. El total del diámetro de la pantalla son 11,43 centímetros. Una resolución, como os he dicho, QHD de 960 x 540 píxeles. Su chip es una CPU dual core MediaTek 6572M que corre a 1,2 GHz. En cuanto a memoria interna del terminal, cuenta con 4 GB de memoria, aunque solo 1 GB es para aplicaciones, para instalar aplicaciones. En la RAM cuenta con 512 megas de RAM, un aspecto un poco limitado en cuanto a RAM, pero bueno, para un usuario que empieza en el sistema operativo Android, un usuario medio, funciona bastante bien. La cámara principal, que es la cámara trasera, es una cámara de 5 megapíxeles, pero que puede llegar hasta 8 interpolando los píxeles, y cuenta con flash LED incorporado. La cámara delantera es una cámara VGA y lo mismo, interpolando los píxeles puede llegar a 2 megapíxeles de resolución. Aquí tenemos el auricular y cuenta con 3 botones táctiles que no tienen retroiluminación, que esto es un aspecto también que podría mejorar teniendo retroiluminación. Bien, en la parte derecha tenemos el botón Power, que es el mismo de bloqueo y desbloqueo, y los botones de volumen más menos, con un aspecto, un tono cromado. En la parte de arriba tenemos el micro USB para datos y carga y el jack de 3,5 milímetros para conectar los auriculares. Y ya no tenemos ninguna conexión más. En la parte de atrás, el altavoz con manos libres y el logotipo de la empresa. Bien, vamos a encender el terminal y vamos a ver. Una cosa que no os he dicho es que es dual SIM y tiene tecnología 3G. No, la nueva 4G no le ha llegado todavía, o sea, llega solo hasta 3G. Y es dual SIM, que podemos tener dos tarjetas SIM, una por ejemplo para el trabajo y otra para nuestro número personal a la vez. Las dos con conectividad 3G. ¿Qué más? Tiene para ampliar memoria mediante micro USB de hasta 32 GB de capacidad. Bien, si entramos en los ajustes, podemos ver que corre la versión de Android 4.2.2. Y podemos encontrar una sorpresita en el terminal que igualmente nos viene en la caja. Voy a enseñar la caja. Y aquí nos pone Automatic Update, que significa que tiene implementado en el firmware de fábrica
una aplicación para actualizar el terminal vía OTA. Esto es una buena señal que, aunque la empresa no nos haya dicho nada de manera oficial de que tenga pensado actualizar a versiones mayores de Android, se supone que integrando esta tecnología para actualizar vía OTA, se supone o se piensa que se podrá actualizar o Android 4.3 o KitKat, quizás saquen una versión. Bien, otra de las cosas que también me ha sorprendido es que cuenta ya de serie, sin tener nada que hacer, ya viene el terminal roteado. Vamos a abrir el root checker basic y le vamos a dar a verificar y veis cómo, sin haber hecho nada en absoluto, el terminal ya viene roteado. Esto es una muy buena noticia porque podremos usar aplicaciones para tunear el terminal, para que vaya más rápido, por ejemplo, como el CPU control, donde podemos ver que aunque el procesador quede de doble núcleo a 1,2 GHz, con esta aplicación lo hemos podido subir a 1,3. Igual que el mínimo del procesador, también lo podemos subir o bajar. Yo lo he dejado como viene de serie. Pero como os digo, esto es una muy buena noticia porque solo instalándonos el SuperSU, por ejemplo, y un explorador de archivos y aplicaciones, ya podemos manejar el terminal de otra manera. E incluso aplicaciones que vengan preinstaladas que no nos interesen, podemos borrarlas fácilmente. En cuanto a la interfaz, viene con Android puro, que vemos que el chip de doble núcleo está capacitado de sobra para moverlo sin dificultad. Y bueno, ahora vamos a pasar a comprobar unas cuantas aplicaciones que he instalado para que Bien, en veáis cuanto a cómo las funciona el aplicaciones que terminal. vienen preinstaladas en el terminal, las he metido todas en esta carpetita. Y podemos ver cómo tiene una aplicación donde nos dirá si hay actualizaciones del sistema y la misma que os he enseñado antes de actualizaciones inalámbricas que vienen vía OTA. Después contamos con una aplicación para copia de seguridad para hacer nuestros backups y fondos de pantalla y temas. Esta de los temas es muy buena porque cambia todo el tema del terminal. Es muy parecida a las ROM MIUI y bueno, pues es muy buena. Esta, por ejemplo, que tenemos puesta, le da unos tonos al menú de ajustes blanquecinos, o sea, blanquecinos negros, que queda muy muy elegante. Y por ejemplo, esta que se llama Lights, cambia en todo el menú. La vamos a aplicar ahora para que lo veáis. Y cambia todo el menú. Si vamos para atrás, le damos ajustes y veréis cómo ahora aparece el menú en fondo blanco con letras negras y tonos naranjas. Bien, vamos a seguir con la carpeta de las aplicaciones preinstaladas y tiene una linterna muy funcional con varias opciones, el manual de usuario en formato PDF, podemos ver aquí todos los entresijos del terminal. Después tenemos también una aplicación para ver vídeos y radio FM. Tiene radio FM y también Bluetooth 4.0 y GPS y AGPS integrado. Vamos a abrir la aplicación de vídeos para ver qué tal mueve los vídeos. Vamos a ver si estamos conectados por Wi-Fi. Vamos a los ajustes. Encendemos el Wi-Fi. Vamos a abrir de nuevo la aplicación. Vamos a abrir cualquier vídeo, este por ejemplo, y a ver qué tal se ve. Está cargando el vídeo. Esto ya depende de la conexión a internet que dispongamos, la rapidez que cargue o no cargue. Lo que tenemos que fijarnos es si el vídeo se atrabanca o va fluido. I don't wanna play.
Como veis, el sonido y la reproducción del vídeo es fluida. Salimos. Y pasamos a la carpeta donde tenemos el Super SU y el Rod Checker, que lo hemos visto antes como ya viene roteado. Le hemos hecho el test de AnTuTu y nos ha salido una puntuación decente, 10.033 puntos. Salimos. Y bien, aquí he instalado una aplicación que nos da las características de la batería. Ahora mismo no se ven las letras porque tenemos el tono blanco. Vamos a cambiar el tono para que lo podáis ver bien. Vamos a poner el oscuro. Y volvemos a abrir la aplicación. Ya os digo que la batería dura en torno al día, dependiendo de la utilidad que le demos y lo que juguemos. Tiene una duración de más o menos un día aproximadamente, quizás un poco más, un poco menos, depende de lo que lo utilice, del uso que le demos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en esta carpeta que tenemos las aplicaciones nativas de Google. Vamos a abrir, por ejemplo, el Maps. Y vamos a ver cómo carga perfectamente la ubicación, incluso estando en un sitio cerrado. Yo he estado utilizando el Navigation y va a la perfección. Tened en cuenta que cuenta con tecnología GPS y aparte AGPS. Bien, vamos a abrir la aplicación de YouTube. Esperamos que se cargue. Y vamos a abrir, por ejemplo, este vídeo que nos sale primero. Veis que el vídeo se ve súper fluido y el sonido se escucha alto y claro. Vamos a pasar ahora a la carpeta que tengo preparada para las redes sociales. Vamos primero a entrar en las aplicaciones y vamos a liberar un poco. Bien, entramos en la carpeta donde tengo preparadas las redes sociales. Vamos a abrir Facebook. Vemos cómo carga prácticamente al instante. Incluso las fotografías no tarda demasiado en cargarlas. También tened en cuenta que depende de la buena conexión de wifi o de datos que tengamos. Ahora mismo estoy conectado vía wifi, pero no digamos que no es una conexión de las más rápidas que haya. ¿Veis cómo es fluida la pantalla? Y bueno, se están cargando las fotos por lo que yo os digo, por la conexión wifi que tengo. Vamos a dejarla en segundo plano y vamos a abrir, por ejemplo, Twitter. Y Twitter carga más rápido porque no cuenta con tantas imágenes como Facebook. ¿Veis que va súper fluida? Ya la ha cargado toda perfectamente, sin hacernos esperar. La dejamos en segundo plano y vamos a abrir Google Plus. Y lo mismo, carga con facilidad. Se van cargando las imágenes mientras vamos haciendo scroll. Y bien, vamos a abrir el navegador de internet. Vamos a irnos para atrás. Pantalla de inicio. Y vamos a abrir, por ejemplo, la página de Android 6. Ahora. Vemos cómo carga con rapidez. Ya tenemos la página cargada de Android 6 sin mayor problema. Damos a cualquier artículo.
y vemos como es bastante rápido. Ya os digo que es un terminal recomendado para unos usuarios medios de Android. ¿Qué quiere decir con usuario medio? Pues un usuario que se va a dedicar a llamadas de teléfono, WhatsApp, Telegram, jugar algún que otro juego. Lo común que se suele hacer con un smartphone Android. Bien, vamos a probar la multitarea. ¿Cómo funciona? Vamos a ir al Facebook, que lo tenemos en segundo plano y vemos que sigue donde estaba. Hacemos lo mismo y nos vamos, por ejemplo, a Twitter y sigue por el mismo sitio que lo teníamos. Esto significa que la multitarea está funcionando perfectamente. Bien, ahora vamos a cerrar unas cuantas aplicaciones para no forzar demasiado la RAM, ya que vamos a hacer una prueba con unos cuantos juegos que me he descargado. Vamos a probar ahora estos dos juegos que me he descargado, el Temple Run 2 y el Dead Tiger. Vamos a abrir el Temple Run 2, que es un juego que necesita de bastante potencia gráfica, y vamos a ver qué tal lo mueve el Xantel 200. Vamos al play. Vemos que el sonido se oye bastante bien. Tiene sensor de movimiento que funciona fino y el táctil espectacular. Veis que no causa lag ni ningún trompicón y va perfectamente fluido. Como veis, va sobrado para rodar este juego, que en algunos terminales se atrabanca bastante. Bien, vamos a probar ahora el de a Trigger. Lo tenemos aquí. Lo abrimos. Esperamos que cargue. Y vemos cómo va sobradísimo. Vamos a darle a zoom. Parece que me van a matar. Están por todas partes. ¿Dónde está este? ¿Veis cómo no causa tampoco lag ni se retiene y va lo fluido que tiene que ir el juego? Un juego que requiere de mucha potencia y que en algún otro terminal que lo he probado, más antiguo, no lo he podido jugar. Aquí, como veis, para echar una buena partida va sobrado. Bien, vamos a salir. Como veis, los juegos los reproduce perfectamente, sin lag ni parones. Y bueno, una experiencia de juego muy buena. Salimos del todo. Por último, vamos a hacer una pequeña prueba con la cámara, que ya os adelanto que es el punto más débil que tiene este terminal. Vamos a abrir la cámara, y es la cámara típica de Android, donde tenemos los ajustes, modo de escena, el efecto color, etcétera, etcétera.
temporizador, disparo continuo, hasta 40 disparos, tamaño de imagen, 8 megapíxeles. La vamos a poner en 6 megapíxeles para que sea más buena la calidad, porque si no tiene que interpolar los píxeles. Vamos a hacer una foto de la caja, el producto, enfocamos, sale el flash, hacemos otra, y vamos a ver qué tal han quedado. Como veis, una calidad justita. Cuando la ampliamos podemos ver ya los píxeles. Y esta ha quedado un poco mejor porque el enfoque ha sido mejor, pero igualmente podemos ver al ampliarla cómo pierde bastante calidad. Ya os digo que es el punto más flaco del terminal. En un sitio muy iluminado al exterior podemos hacer unas fotos bastante decentes, pero lo que se refiere a fotos con poca iluminación, el resultado es muy malo. O sea, no es una cámara buena en ese sentido. Vamos a ver un vídeo que he hecho antes en el exterior, un vídeo muy corto. Una calidad decente. Y dos fotografías que he hecho. Lo mismo. Veis que es una calidad justita para salir del paso. No es una de las cosas por las que destaque este terminal, pero bueno, tampoco está mal, siempre que sean fotos de exterior. Como veis, tampoco se ve muy pixelada al ampliar, pero ya os digo que es una foto de exterior y con muy buena iluminación. Bien, para acabar, vamos a deciros los puntos buenos que tiene este terminal y los puntos más malos que hemos podido encontrar. En cuanto a punto bueno, su precio, 144,99 €, un terminal doble núcleo con 4,5 pulgadas, una pantalla IPS. Y los acabados que tiene son unos acabados muy buenos, muy delgado, es ideal para llevarlo en el bolsillo, no molesta. Y bueno, Android 4.2.2, que probablemente, y según se publicita en su propia caja y las aplicaciones que viene instalada así no lo indican, que puede que sea actualizado, ya que tiene su propio actualizador para recibir actualizaciones vía OTA. Esos serían los puntos fuertes del terminal. Su procesador, que va muy bien, es capaz de menear los juegos, como habéis visto, los vídeos perfectamente. Su conexión wifi es muy buena. Su Bluetooth 4.0 también es un punto a destacar, que tienes para llevar dos tarjetas SIM, y la batería, que aguanta bien el día de uso. En cuanto a sus aspectos negativos, el principal de todo es la cámara fotográfica, que como habéis visto en interiores o con poca iluminación salen fotos muy malas, y sin embargo en el exterior pues salen fotos decentes. Tampoco el que se quiera comprar un terminal por la cámara, no se tiene que comprar este. Y el otro aspecto negativo, pero menos negativo digamos, es su memoria RAM, que tan solo tiene 512 megas, que yo creo que por esa razón se actualizará a KitKat. Vamos, yo apostaría a eso. Ya os digo que no hay confirmación de la casa ni nada, pero al tener el actualizador y eso, lo más seguro es que se actualiza KitKat, que viene optimizada para rodar con terminales con memoria RAM más baja. Y el otro punto a destacar, que os lo he dicho al principio, es que ya viene roteado. Tan solo para disfrutar del ROT tendremos que instalarnos el SuperSU y ya podremos correr perfectamente aplicaciones que necesiten ROT. Bien, como veis, la fluidez es perfecta y, como os digo, un terminal ideal para iniciarse en esto del mundo Android sin tener que gastarse un pastón que valen otros terminales de casas más conocidas. Bien, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otra review. Hasta luego.